Este producto, ¿verdad?, es elaborado a base de productos orgánicos, pero enriquecidos, sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad?, el molibdeno. Este barril, ¿verdad?, tiene 20 litros de biol, tiene 120 litros de suero, tiene 1 libra de molibdeno. Este también tiene 15 litros de melaza y 20 litros de mucílago de café. Eso es lo que lleva este barril, ¿verdad? Libras de manganeso, los mismos 120 litros de suero, tiene 15 litros de melaza, 20 litros de biol y 20 litros de mucílago de café. Ah, también, verdad, a cada barril le estamos agregando, ¿verdad?, 5 libras de semolina para que tenga una mejor fermentación. Aquí tenemos, ¿verdad?, el cobre. El cobre lo mismo, tiene 13 libras de cobre. Ese producto se utiliza, ¿verdad?, para enfermedades fungosas. Entonces tenemos 13 libras, ¿verdad?, de cobre, los mismos 120 litros de suero. Tenemos, ¿verdad?, los 20 litros de biol, 20 litros de mucílago de café y las 5 libras de semolina. Todos los barriles, mire, pues estándar, ¿verdad? En lo que es el suero, lo único que varía es la cantidad de sulfato. Ya, ellos todos tienen, ¿verdad?, 120 litros de suero, los 20 litros de biol, 20 litros de mucílago, los 15 libras, el 15 litros de melaza y las 5 libras de semolina. Eso es estándar. Lo único, ¿verdad?, que varía, como les digo, es la cantidad de libras de sulfato. El zinc, ¿verdad?, a este le acomodamos 17 libras. A este también, ¿verdad?, que es el hierro, este también tiene 17 libras más los otros ingredientes. Ya le ponemos esta manguerita, ¿verdad?, para que los gases salgan de adentro hacia afuera con esta botellita de agua. La botella de agua, ¿verdad?, es para que el gas salga, pero que no entre oxígeno hacia adentro, porque si no se daña el producto. Una vez, ¿verdad?, fermentado, a esto le damos 30 libras de 30 días de fermentación. Una vez fermentado, nosotros hacemos un multimineral. Ya ocupamos un barril de los que tenemos de balde, lo ponemos aquí al lado y venimos, sacamos una baldada de este, se la aplicamos aquí, le sacamos una a este y así, de todos los productos que tenemos y hacemos un solo barril. Eso es un multimineral para la nutrición de café. Esta compostera orgánica se hace con la pulpa de café como primer ingrediente. Tiene estiércol de ganado, tiene tallos de guineo, rastrojo, paja de frijoles, tuza de maíz, ceniza de fogón,
y todo lo que se descompone en la casa, la cáscara de guineo, la cáscara de tomate, de lechuga, todo eso es aplicado aquí. Esta brosa que mira encima ahorita, ¿verdad?, se la tenemos para únicamente para que la gallina, ¿verdad?, no la riegue, pero ya lo que es la compostera ya casi va dando punta. Ya usted ve aquí, ya está bastante descompuesto. Ya la paja de frijoles no se echa de ver. La tuza de maíz ya se descompuso. Ya, y esta bonera, ¿verdad? Yo acostumbro darle vuelta cada 15 días.